Alegría encontrarnos una vez más en estas vueltas electrónicas que tenemos con nuestro Cartago. Un encuentro que uno se lo plantea generalmente ya como un vicio, una necesidad que tenemos irreparable de hablar con ustedes y conectarnos a través de estas cámaras y estos encuentros para repasar la realidad latinoamericana, algo de los tópicos mundiales, e indudablemente también hablar desde nuestro lugar acá en Neuquén Capital, en el norte de la Patagonia. Quería arrancar nuestro programa, como es esta costumbre, ya que hablamos de vicios, lo tuyo es vicio, me diría Papo, con otro libro que nos mandaron desde la cooperativa gráfica El Río Suena. La verdad que un libro que tiene mucho que ver con Neuquén en muchísimos puntos. ¿Por qué? Porque es el análisis de los 10 años de la caída de la Rúa, ¿no? Y el símbolo de la desaparición, de alguna manera, en Argentina, de esa infalibilidad que tenía el capitalismo neoliberal, ¿no? Más allá de que, bueno, no lo habremos sacado, pero ya se mostró que no vamos a ningún lado con eso. A 10 años del 19, 20 de diciembre del 2001, es un libro coral, me gusta decirlo en esos términos, porque está escrito por a distintos análisis de Guillermo Cabiasca, que hemos leído algunos libros de él, sobre todo Historia Nacional, Andrea Datri, Fernando Esteche, Claudio Katz, Roberto Martino, el Vasco Murúa, Martino Gando, Roberto Perdía, el Pollo Sobrero, que también estuvo muy mediático en estos días, también por la tragedia de lo de TVA, que venían denunciándolo hacía años. Más allá de que él también estuvo preso por un montón de cosas, hoy vamos a hablar de ese tipo de situaciones de persecución con los trabajadores. Y Vicente Cito Lema y Natalia Vinelli, ¿no? Una gran amiga de nuestro programa, uno de los directivos de Barricada TV. Que se vayan todos este análisis de los 10 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, uno de los libros que tenemos hoy para presentar en Cartago y que nos va a estar acompañando en nuestras recomendaciones. Estoy muy contento de presentarles a ustedes a un invitado que para nosotros era necesario compartirlo en esta visión latinoamericana, nada menos que Mariano Pedrero. Mariano, mil gracias por venir, estás con ropa de trabajo prácticamente, ¿no? Con ropa de trabajo, la que tenemos que usar a veces los abogados cuando ejercemos nuestra profesión, que en mi caso siempre al servicio de defender las causas de los trabajadores, ¿no? De 24 horas, 7 días a la semana. Y más o menos, porque sí, ¿no? La situación que atraviesa hoy cualquier trabajador que reclama, cualquier trabajador que peticiona por sus derechos, no tiene respiro, por un lado, por la ofensiva que tienen las patronales, y por otro, porque cada vez que se reclama, por lo general, ahí tenemos al Estado actuando con la justicia penal, con las persecuciones, claro, con los hostigamientos. Entonces, bueno, hay que estar ayudando y colaborando, siempre respetando las decisiones de los compañeros y compañeras, pero bueno, sí. Es así. Mariano es uno de los abogados que en el Alto Valle se reconoce inmediatamente su trabajo por la causa de Sanón, una causa inmensa porque tiene que ver primero con el símbolo de las fábricas recuperadas en Argentina y símbolo también obviamente para Latinoamérica, pero por otro lado también ha estado en causas como la de Kraft Terrabuzzi, que vamos a hablar de todo eso, una causa eminentemente nacional que ha sentado muchos precedentes, incluso ahora con el tema del famoso Proyecto X, se dispara también con las propias filmaciones que hace Gendarmería. Y por otro lado, algo que nos toca en el Valle, porque ha sido lo de Aqualic, ¿no? Una fábrica local de acá de la Patagonia, que de repente echa trabajadores y pasó lo que ahora Mariano nos va a relatar. Contanos un poco de tu vida, ¿dónde te recibiste? Yo me recibí en la UBA, a fines de los 90, época difícil, época... Uh-huh. En la que había un discurso de salvate solo, hace plata, donde se hablaba de que la juventud no tenía valores, no tenía ideales. Bueno, una época complicada para dar algunos debates dentro de la universidad, claro, complicada para plantear que uno se puede recibir y puede de alguna manera poner lo que aprendió en la universidad al servicio de causas justas, ¿no? Como en la causa de las luchas obreras, de las luchas populares, de la lucha de nuestro pueblo, digamos. ¿Y eso lo decidí? O sea, ¿ya trabajaban dentro de la universidad o apenas ya salí conforman un grupo de no, apoyo? No, ya causas. En la facultad teníamos un grupo con los compañeros de Enclave Roja, con distintos compañeros, incluso con los que después conformamos el CEPROD, que dábamos este debate, ¿no? Retomar un poco la tradición de aquellos abogados que en la década del 70 pelearon junto a la clase obrera, junto al pueblo, que muchos de ellos desaparecidos, más de 100 abogados desaparecidos en la última dictadura genocida, y empezamos a discutir justamente contra el modelo que nos querían imponer de abogado de empresas o abogado que se hace rico o que gana plata, claro,
litigando, diciendo que no, que en realidad estamos viviendo en un mundo que se venía a pedazos, una Argentina que se caía a pedazos, donde primaba la desocupación, donde, bueno, las condiciones de pobreza eran insoportables. Y bueno, veíamos que empezaban las primeras luchas, empezaban las peleas de los primeros movimientos desocupados, los cortes acá en la región de los primeros piqueteros, se empezaba a reanimar de alguna manera nuestro pueblo, nuestra clase obrera, y bueno, empezamos a dar este debate, de organizarnos y de que nuestra profesión tenía que estar al servicio de estos compañeros y de estas compañeras, porque hacía falta abogados que los defendieran y que peleáramos en la cancha, que no es la, que es cancha ajena, ¿no? Que es la, claro, que son los tribunales, que son la Secretaría y los Ministerios de Trabajo, pero bueno, que esa pelea era necesaria y bueno, empezamos a discutirlo, empezamos a organizarnos y acá estamos. Ahí te radicaste en Neuquén, ¿cómo fue un poco esa historia? ¿Vos venís de Capital a Neuquén? ¿Ya estabas viviendo acá? No, yo estaba viviendo en Buenos Aires. Ajá. Y me vine para acá. Derecho. ¿Y ahí lo primero que agarrás es Anón? En realidad, claro, yo trabajo, soy maestro. Ajá. De maestro primario. Estaba trabajando como maestro primario, a los poquitos meses de estar acá, me vienen a consultar los compañeros de Anón. ¿Sos docente y abogado entonces? Sí. Ah, está bien. Maestro, no docente universitario, maestro. Ajá. De escuela. Y los compañeros estaban dando una pelea, en ese momento se hablaba del cierre de Anón, ya se empezaba a hablar, hacía poquitito se había recuperado la comisión interna, el sindicato estaba comprado, los dirigentes sindicales, mejor dicho, estaban comprados por la empresa, se hablaba de despidos masivos, se hablaba del cierre de la empresa, y bueno, me vinieron a consultar los delegados, y a partir de ahí empezó una relación a principios del año 2000, bueno, que finalmente, digamos, se soldó a lo largo de todos estos años, ¿no? Primero con la recuperación de la comisión interna, las primeras huelgas, la recuperación del sindicato, continuaron las huelgas, y después, bueno, vino ya el cierre, el lockout de Anón, el cierre de la fábrica y la ocupación y la puesta en control obrero ya, claro, a finales del 2001. Imagínense, para los amigos que nos ven en Latinoamérica, tener la posibilidad de hablar en primera mano con uno de los que impulsa esta causa que está rodeando a cualquier trabajador en cualquier parte del planeta, que es recuperar la fuente de trabajo, ¿no? En un momento de desesperación y angustia como es perderla, incluso con esto de la, ¿cómo se llama? El lockout, ¿no? Que es cuando el patrón dice yo no puedo, me fundo. Cuando el patrón la cierra, en realidad con la idea de imponer condiciones a la baja, digamos, ¿no? Despidos masivos, rebajan las condiciones laborales o rebaja salarial. Un tema que hoy tiene una actualidad impresionante, ¿no? En medio de la crisis económica mundial que estamos viviendo, claro, que golpea fundamentalmente en Europa, pero que tiene una extensión mundial y que más tarde o más temprano va a llegar lamentablemente a nuestras costas, más allá de que América Latina, por la situación particular que tiene con las commodities, está en cierta medida todavía no recibiendo el embate directo, más tarde o más temprano va a llegar por la globalización que tiene, la internacionalización que es el capital. Entonces, es un tema de mucha vigencia, ¿no? Leíamos ayer en los diarios que el presidente de la Fiat lanzó una voz de guerra, claro, diciendo que hay que cerrar las fábricas y la industria automotriz en Europa. Bueno, lo que plantea la actualidad de la defensa de los puestos de trabajo y que cuando las patronales deciden cerrar las fábricas, lo que le queda a los trabajadores y a las trabajadoras es ocuparlas y ponerla a producir bajo su propia gestión, ¿no? Porque lo que no se puede resignar es la pérdida de los puestos de trabajo, por un lado, y por el otro, de los bienes que son socialmente necesarios. Porque cuando uno habla, por ejemplo, de que se cierra una fábrica de cerámicos como Anón, uno se tiene que preguntar, pero bueno, por un lado se pierden puestos de trabajo y hay que defenderlos. Pero por el otro, si hacen falta o no cerámicos, o sea, hay o no una necesidad social de construcción, claro, de viviendas, porque la gente no tiene viviendas. Entonces el cierre de una fábrica de cerámicos es un doble crimen social, porque son los puestos de trabajo por un lado y la necesidad de viviendas insatisfechos por el otro. Lo mismo cuando se habla de cerrar todo tipo de fábrica, como se está hablando en Europa, como si la sociedad estuviese satisfecha de bienes materiales, ¿no? Por supuesto que hay una parte que es la más rica, que los tiene y en abundancia, pero la gran mayoría de la población de nuestro planeta carece de las más elementales condiciones materiales de vida, por lo cual cerrar una fábrica es un doble crimen. De lo que se trata es de social, ¿no? De, claro, defender los puestos de trabajo y discutir si estas fábricas tienen que permanecer abiertas y el destino de esa producción, que tiene que ser justamente orientada a
satisfacer esta necesidad de la gente, porque si no, digamos, el ciclo en el que nos vamos metiendo es un ciclo de mayor desocupación, de mayor pobreza y mayor exclusión. Mariano Pedrero, con nosotros hoy acompañándonos en Cartago para toda Latinoamérica y el análisis desde la perspectiva de los abogados, de salir a defender en una profesión, como él lo decía, marcado por el individualismo, el consumismo y de repente estas raras avis, abogados al lado de los trabajadores, cueste lo que cueste. Una pausa y seguimos con más Cartago. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atento.